César Lerena, con nosotros, bienvenido. A este lo conozco. Gracias por invitarme nuevamente, Martín. No, este es muy interesante, estuve leyendo tus últimos trabajos hacías algo que me gustaría que se lo dijeras a los oyentes, que es la posición que ocupa Argentina en el consumo de pescado respecto de su capacidad y respecto de otros países, digamos como Japón, como Estados Unidos, como Europa, ¿no? Sí, efectivamente, la Argentina, un tanto insólitamente, porque tiene una plataforma continental amplísima. La Argentina, como hemos dicho, es un estado marítimo, tiene más mar que continente. Pese a eso, la Argentina tiene el más bajo consumo de pescado de Latinoamérica e inclusive de África. Tenemos un consumo per cápita de 4,5 kilos, mientras que el promedio de consumo de Latinoamérica y el Caribe anda en los 10 kilos por año, más del por doble, habitante. Más del doble. Y con lo que se podría, con lo que se podría, manejando bien los resortes de lo que hay y de lo que sucede, y dar de comer a cientos de miles de personas, ¿no? Sí, bueno, con lo que se está descartando, productos aptos para el consumo que se descartan en el mar, andan en el orden de las 300.000 toneladas, se podrían alimentar 3 millones de niños por día, todos los días, todo el año, de la mejor proteína. Sí, solo con lo que descartan los calamareros. Los que se llevan el calamar descartan todo lo demás. Sí, particularmente bueno, a eso se refiere Lerena. Sí, claro. Fuera de las capturas nacionales está toda la captura que se realiza tanto en Malvinas como los recursos migratorios que pescan chinos, taiwaneses, coreanos y españoles. Esto tiene mucho que ver y hoy precisamente ese es el día de los intereses marítimos, hoy 16 de julio, ¿no? Mirá vos. A propósito del nacimiento del almirante Storni, que insólitamente ya en el año 1916 hablaba de los derechos argentinos en la plataforma continental argentina, ¿no? De 200 millas, era hace 100 años era una cosa impensada eso. Y 100 años después, los gobiernos argentinos realmente no han tenido ninguna vocación de mirar el mar, explotar esos recursos que son esenciales, que no se puede admitir con una población de 40% de pobres y un altísimo número de indigentes, estemos descartando esas proteínas y por otro lado no haciendo nada respecto a la pesca ilegal que ocurre en el mar, ¿no? Ahora, ¿por qué los argentinos, siendo descendientes la mayoría de españoles y, no la mayoría, y italianos, no la mayoría, bueno, pero muchos que son consumidores de pescado, perdimos la cultura del pescado? Bueno, la cultura del pescado en realidad empieza... El pescado es un alimento obviamente milenario, ¿no? Pero que en la Argentina tiene muy poca cantidad de años de producirse industrialmente. Prácticamente la década del 70 empieza la actividad industrial pesquera. Y anteriormente el pescado se había conocido precisamente cuando de alguna manera Mar del Plata se funda y empiezan a venir la gente a Mar del Plata, y ahí había efectivamente una colectividad importante que había heredado toda la cultura de... no de consumo de pescado, el consumo de pescado desde ya, pero sino toda la cultura de la extracción del recurso pesquero, ¿no? Italianos, belgas, españoles, y esos se instalaron. Pensemos que de prácticamente al sur de Mar del Plata no había poblaciones. La primera población pesquera importante de Mar del Plata se hace en el año 74 en Puerto Madryn. Y anteriormente todos esos pueblos que ahora, dicho sea de paso, porque esta es otra de las características que tiene la pesca, ¿no?
la pesca no es solo un tema alimentario, sino que es un tema de geopolítica, porque la pesca promueve el desarrollo poblacional, industrial y la ocupación de mano de obra en zonas que están con muy bajo índice poblacional, como es todo el sector patagónico. Y hoy tenemos una serie de puertos mal mantenidos, dicho sea de paso, con muchas carencias, pero que han permitido radicarse a poblaciones y en sustitución, en algunos casos, de otras actividades que hoy la pesca, por ejemplo, en Rawson, Puerto Deseado, Puerto Madryn, etcétera, son, es una actividad fundamental de ocupación de mano de obra, ¿no? Y de erradicación, porque es una actividad que radica gente en zonas bastante inhóspitas, ¿no? Y la política llama la atención ese contraste entre la disponibilidad del recurso que tiene la Argentina y los 4,5 kilos que consume. Daría la sensación de que, como hay una política de que los argentinos no consuman pescado, y tiene que ver también con fomentar, que no está mal, pero fomentar solamente la exportación de los recursos pesqueros, y pensemos que es un recurso que pertenece al Estado. O sea, el recurso pesquero es un recurso del Estado nacional o provincial en su caso, o sea, no es de los privados. Lo que hace el Estado es dar en concesión las explotaciones, y entonces llama mucho la atención que, siendo el concesionario el que determina, digamos, el concedente, el que determina qué actividades hay que hacer, dónde hay que erradicarse, qué tipo de explotación tiene que hacerse, no hayan tenido en cuenta que una porción de esa captura se destina al consumo interno. Entonces, la pregunta habitual que se hacen los argentinos en particular es que ¿por qué sale tan caro el pescado? Y entonces habría que decir que el pescado es caro en el mundo porque los alimentos, el precio de los alimentos tiene que ver con su composición proteica, y la proteína del pescado es esencial, es solamente comparable con la leche materna, es muy superior al resto de las proteínas, por lo tanto es caro. Pero el problema no es si es caro o barato, sino, por un lado, la falta de poder adquisitivo del argentino, y por el otro lado, no hay políticas de consumo. Yo he tenido oportunidad de estar en Alemania, que es un país que anda en el, por lo menos debe ser 4 veces más consumo que la Argentina. No tiene pescado, todo el pescado prácticamente lo importa, y sin embargo tiene un consumo de 14, 15 kilos por año, y el Estado le promueve toda la gastronomía pesquera, o sea, la alimentación en base a pescado, porque sabe que el pescado es un alimento que es fundamental para la dieta del consumidor, o sea, es superior al resto de los alimentos. Entonces es un tema que la Argentina no ha atendido, ninguno de los gobiernos le ha prestado atención, y lógicamente, mire, España, que tiene un consumo de 40 kilos per cápita por año, 40, ¿no? Nosotros tenemos 4,5 kilos. Tiene mucho menos mar que la Argentina, y todo el sector pesquero está promoviendo la eliminación del IVA, del impuesto al valor agregado, para precisamente poder llegar a las poblaciones a pesar de ese consumo que tienen. Y yo, precisamente, cuando los españoles empezaron a plantear la eliminación del IVA, digo, no lo eliminen, porque lo más probable es que lo agarre luego esos valores, se los quede el comerciante, désenlo como una devolución en la tarjeta al consumidor, para que directamente sea el beneficiario, ¿no? Pero lo cierto es que tienen políticas concretas para reducir los costos. Ahora, voy a sumar uno más uno, César. La Patagonia está semi-abandonada, semi-habitada, semi-explotada. No hay ciudades costeras. Y en la costa está una de las riquezas más grandes que hay en el mundo para la alimentación de los pueblos. Y nuestros pueblos están subalimentados. Ahí hay un planteo. ¿Alguien está haciendo un planteo estratégico para quedarse con esa zona? Porque no puede ser que esté
tan subexplotada, tan abandonada y tan deshabitada. Porque sí. ¿A quién le compete eso? ¿Ministerio de Defensa? ¿Ministerio de Economía? ¿Ministerio de qué? Bueno, coincido totalmente, Martín, con el planteo que estás haciendo. No creo que sea un problema de brutalidad. Creo que hay un problema de dependencia. Es obvio que el interés de que la Patagonia esté subpoblada, la Patagonia tiene 2 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad poblacional. Obviamente que el escenario, si uno mira el escenario más amplio, para no quedarse reducido a la cuestión de la explotación pesquera, se va a dar cuenta que frente a la Patagonia los británicos tienen ocupado no Malvinas, que Malvinas tiene 11.410 kilómetros cuadrados, sino tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados de mar ocupados los británicos en frente a la Patagonia. Fíjense, los británicos tienen una población de ahí, digamos, de ocupas o implantados, de no llegan a las 3.000 personas, de las cuales hay una gran cantidad de extranjeros de distintas nacionalidades. Están ellos ahora en este momento licitando un puerto de 400 metros en Malvinas, y nosotros tenemos un puerto abandonado en Río Grande, que es precisamente un puerto estratégico, debería ser, mejor dicho, ¿no? Porque tiene todo, primero que tiene toda esa zona ocupada británica, después tiene todo el acceso a los océanos Pacífico e Índico y el acceso a la Antártida, y todo el tráfico de los grandes buques que están empezando a dejar de pasar por el Panamá por una cuestión de tamaño. Entonces, la Argentina no se ha preocupado ni siquiera por armar un puerto adecuado en Río Grande, que es, obviamente, es más de lo mismo que recién acaba de plantear. Los puertos de todo el litoral patagónico están mal mantenidos. El puerto de Mar del Plata está mal mantenido, un puerto que ya tiene 100 años y que cualquiera de nuestros países vecinos han agregado valor al puerto porque saben obviamente que la entrada al comercio y el control del mar, ¿no? El de Quequén, que tiene un gran problema de dragado, y las 3 grúas rusas que había de dragado las dejaron abandonadas y se pudrieron. Sí, bueno, obviamente no creo que la Argentina, que dicho sea el paso, los gobiernos suelen gastar bastantes dineros con para fines que son bastante menores, no deberían dejar de atender el desarrollo, el crecimiento y el avance tecnológico en estos puertos, porque no nos olvidemos que también está el ingreso de todas las materias primas que entran en forma ilegal, más la cuestión del tráfico de drogas, el uso en que es el caso de Uruguay, que la Argentina no tiene un buen acuerdo. El último acuerdo, que es extraordinario, el que firmó Perón en el año 73, el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, está vigente desde esa época y no se ha modernizado ni actualizado. No puede ser que Uruguay esté recibiendo toda la flota que pesca ilegalmente en alta mar o en Malvinas. Y obviamente eso es motivo para sentarse a hablar entre Argentina y Uruguay para terminar ese tráfico, que lógicamente le da apoyo logístico a toda esa flota y le permite pescar a 12.000 kilómetros de distancia como lo están haciendo, ¿no? César Lerena, este es un tema que vamos a volver con usted, no solamente este específico, pero sin ninguna duda su aporte es fundamental para esta difusión de temas que por ahí la gente no conoce, no lo conoce en profundidad, no se da cuenta. Y la verdad que es para indignarse y para ponerse duro con nuestro propio gobierno, ¿no? Y sí. No nos olvidemos de la flota mercante que había en el gobierno de Perón, que los astilleros que funcionaban, es decir, una serie de políticas que hoy hay que prácticamente reconstruir de la nada, ¿eh?
Así que muy agradecido por convocarme a hablar de estos temas. No, siempre lo vamos a seguir convocando. César, yo tengo varias cosas más para desarrollar con usted, lo vamos a seguir molestando. Usted es un patriota y nosotros lo valoramos. Bueno, un placer como siempre. Un abrazo a todos. Muchas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.